¿Qué pasa, petardos? Soy Brody. Y yo, Aria. Y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿qué? De Zelda Wind Waker. Estamos en el templo de los dioses o algo así. Sí, estamos en el templo de los dioses. Habíamos desbloqueado dos las puertas laterales de los mapas. Sí. Entonces, y digamos que habíamos abierto esta zona y hay ratas que quieren darnos por saco. Si les das cebo cerca de la entrada del... ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué esto quema? ¡Ostras! ¿Y cómo hacemos para...? ¿What? ¡Qué capullo! Ya ves. Vale. Vale. ¿Y si le lanzo...? No. ¿Qué hago yo con un catalejo? ¿Qué le vas a lanzar? El... ¿Qué hago yo? El boomerang. A ver. ¿Y para qué sirve? ¿No ha matado? Has matado a la rata, creo, pero a la esfera esta de luz no parece que... Joder, ten cuidado, Brody, que te deja listo. A ver, ¿dónde está la Las ratas, por lo visto, si les pones cebo cerca de la entrada de su guarida... Pero, ¿sabes dónde está la entrada? Le daban cosas o no sé qué. No, mira. Te ha quitado... Y las he recuperado. Tías, la tía asquerosa. A ver, ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Qué capullo! Es que cada vez que pasas te tiene que dar sí o sí. Ya ves. Bueno... Vale, ¿y ahora? Ya, sí, bueno, el problema es que... Que necesitamos coger eso. Ah, no. Funciona. Ah, no. Vale. Pues vamos allá, ¿no? Venga. Por aquí. Vale. Vale. ¿Y ahora? ¿Qué? Vale. Vale. Vale, ¿y ahora? Bueno, nos ha costado dos corazones, el pasar aquí, no por nada. Vale, aquí... Corazoncito, por Dios. No. Corazoncito. Rupias, ¿por qué rupias? ¡Soy el rey del mundo! ¡Wow! No, parece que... Vale, parece que ahí tienes que dejar algo, pero claro, Corazones, por favor. No, danos vida, danos... A ver, danos vámonos a meternos aquí, mínimamente. Cuidado, chuchu. Hola, tu casa. Bombas. ¿Tendremos que trasladar eso? No lo sé. Vamos a ver. Uf. No, no quiero soltarme. Pero quiero subirte, por Dios. Vale. Ahí hay chuchus. ¡No me dejes estos sustos! Ahora, tu casa. Lo que no me he fijado es si en los laterales, en el lateral ese había algo. Vale, pero no entiendo qué es lo que... Mira, aquí obviamente vamos a conseguir el arco. Porque esto sí, es para disparar el arco. Pero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque esos ojos siempre han sido de arco. Mira qué bonito. Externa. Vale, y aquí hay una plataforma a la cual puedes acceder, evidentemente, porque... Para... A ver... Examinar. Oh, tú que buscas el camino de los dioses, despiértame con ZR y guíame al lugar correcto. Vale, pues ZR, ¿no? Vale. Y lo hemos despertado. ¡Ay, qué bonito, por Dios! Y te sigue. Sí. Vale. Nope. Venga, sígueme. Venga. Vamos. No. Tío. ZR.
Come on. Joder. Por Dios, Brody. Creo que es la primera frase que lo oigo decir a Zelda. ¡Come on! Sí, el problema es cómo llega el bicho ahí. ¡Ah! ¡No! ¡Bien! ¡Gigi! Me parece que no así, ¿eh? No, así no. ¡Come on! ¡Venga, come on! Come on to the baby. Come on. Come Venga. On. Ya pasó, Aria, ya pasó. Venga para acá. ¿Y me dices tú ahora cómo pasamos? No sé, ¿saltas con él encima? Vale, arrímate al borde. Espérate. Lo más que puedas. Espera, espera, ¿qué hay a la derecha? A la izquierda, gira a tu izquierda. Esto. A lo mejor puedes utilizarlo de alguna manera. ¿No? ¿No? Mierda. No. Vale. Dile, Camón. No, estoy pulsando ZR y me está diciendo que naranjas. No, me dice que naranjas. No, salta. Pues tienes que saltar al otro lado, cogerle. ¿Tú podré? Sí. Claro que puedes. He podido. ¿Y ahora saltar con él allí? Vale. Abrimos. ¿Y ponerle ahí en medio? Mira, él solito se va. Va solito ya. Qué guay está esto. Sí, la verdad, me gustan mucho los juegos de luces, además, que generan. Rollo tótem. Vale, entonces ahora... Vale. No sé, has ahí una piedra. Ha sido como una especie de piedra, vale. Y ahora, la piedra, ¿qué hay que hacer con ella? Esa, mira. ¡Oh! Es una canción. Hay unos símbolos que parecen indicar direcciones. Izquierda, centro, derecha, centro. O sea, a ver. Cuatro. ¿Izquierda? No. Vale. ¿Cómo era? A ver. No, no, ahí. Ahí. Izquierda, centro. Derecha, centro. No. Derecha, centro, vale. Sí. Izquierda, centro, derecha, centro. Me dices, se lo he puesto. ¿Qué tengo que hacerlo delante tuyo o qué? Sí. A ver. Adelante. ¿En serio? Derecha, centro, derecha, centro. O sea, me tengo que poner delante de la puñetera piedra. Sí, al parecer sí. Bien, has aprendido la melodía de la voluntad. Y se abre. Maneja al siervo que espera tras la puerta y guíalo al lugar donde se revelará el camino a los dioses. Y me voy. Soy la piedra. Vale. Vale, entonces el siervo que espera tras la puerta. Mira a ver si puedes conseguir corazones, por Dios. Magia, que no nos hace falta. Un corazón, venga. Bien. ¿Y ahora? ¿Ves? Otra vez para el ojo. ¿Esto qué era lo que le hiciste? ¿Tirarle el boomerang? Bomba. Bombas. Porque esto ni le va ni le viene. Eran lo bombas. Lo que no sé es qué narices tengo que hacer aquí. A ver, por lo pronto probablemente cargarte a los enemigos. No, no. Mira, ya está. A ver, otro. ¡Ey, baby! No.
Venga, ven aquí. Ah, mira, ahí arriba hay un para engancharte con la garra. Es verdad. Vale, la garra la teníamos. El problema es que ahora el bicho este está aquí en medio. Y te va a estar haciendo la puñeta. Vale, ahora lo que pasa es que ahora estás quemándote. Vale, y ahora hay que llegar ahí. Sí, el problema es... Vale. Pero claro, te vuelven a salir. Vale, entonces... me da que por aquí, el otro lado, es donde se consigue el arco. Me da. Vale, la agarra. Sí, el problema es que necesitas poner algo ahí. No, a la que derecha. No le da el pulsador. Claro, no, pero es que una vez que te levantas del pulsador. No, vale, vamos no. A coger esto de aquí. Primero el tótem. Ya verás tú cómo lo vamos a traer. Adiós. Arriba, arriba. Ahora. Venga. ¿Y cómo vas a traer el tótem aquí? Porque. Ah, bueno, ya está. ZR. Delante suya. ¡Come on! Hazle sentarse encima del... ¿No? Hazle ponerse encima del chisme este. Sí. ¡Ay, qué mono! Poco a poco, ven para acá. Vale, el problema ahora es que se desvanece. ¿Y cómo hacemos...? ¿La melodía de la voluntad? ¿Puedes utilizarla? ¿De alguna manera? A ver. 4, R. A ver. Izquierda, centro, derecha, centro. Vale, ¿y esto qué hace? Ahora, indícale a dónde. Ah, tiene que lo muevo yo. Vale, 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 vale. Páralo. Páralo porque tú te tienes que poner encima. Vale, ZR, volver. Vale, ahora sí, ahora utiliza la melodía de la voluntad. Otra vez, venga. 4. Izquierda, centro, izquierda, derecha, centro. Izquierda, centro, derecha, centro. Y ahora sí. Cruzas y nosotros lo cogemos claro, el latiguito. La gata. ¡Y ya está! ¡Ya está! Solucionado. Vale, entonces ahora sí, cogemos la garra. Ahora. Uy, qué poco. Vale, ahora ya sí le dices, ¡come on! Y entonces te sigue. ¡Come on! Vamos a ver. No. ¿Tío? ¿Qué? ¡No me jodas! ¡Ah! ¿En serio? ¡Otra vez! Venga. Venga, come on, ven. Bueno, utiliza la melodía ya directamente, ¿no? Bueno, sí. Bueno, no, ponte tú encima primero y ahora utiliza la melodía. Venga, izquierda, centro, derecha, centro. Venga, sin prisa. ¿Pasas a través de la otra de la puerta? No sé si me va a dejar. Inténtalo. No. Bueno. Y tú ahora ya sí atraviesas con la garra. ¡Ay! ¡Giro imposible! De cadera y de todo. Vale, y ahora le enganchas. Sí. Y pasas la puerta. Vale. Ahora sí. Ahora, le dejas ahí encima. O tú te quedas ahí encima y... Sí, le dejas ahí encima y entonces coges... Venga.
Y vamos allá. Vale. Corazoncito. No. No hay suerte. Corazoncito. Tampoco. Vale. Y aquí nos vamos a enfrentar a un jefe, bicho. Yo creo, sí. Jefe. Jefe. ¿Qué espada más grande? Ya ves. ¡Oh! ¡Qué espada más grande! Supongo que hay que darle en la parte de atrás. Sí, tiene pinta de ser la parte más sensible. Ahí estamos. Ahí, tú no le dejas levantarse. Tu casa. Muy bien. Bueno, está siendo, de momento está siendo suficientemente fácil. Hasta en el canal y en tierra. Y el arco. Y cofre. El arco. Sí, posiblemente. Bueno, vamos a coger aquí lo que nos tenga que dar. Corazón. Por fin, un corazoncito. Hemos cogido el sombrero de... como de ranchero o algo así. ¿Sí? ¿Ah? Qué guay. El arco de héroe. Para apuntar, mantén pulsado el botón que lo has asignado y después soltado para disparar. Qué bien. Pues llevar hasta 30 flechas como máximo. Que vale, te dan pues flechas, venga. Inventario, bien. Vamos a quitarnos el boomerang. Y vamos a ponernos el arco. No, vamos a quitar. Y a cambiarlo. Ahí. Sí, boomerang, bien. Arco y gancho. Bien. X, el arco. Vale, entonces vamos a probar. Desde aquí evidentemente tendremos que disparar, ¿no? Sí. ¡Ué! Y dispara también a... El problema es que ahora... ¿En serio? No. ¿En serio? No, déjalo, no gastes más flechas. Pero yo creo que se les puede derrotar con flecha, digo yo. Venga. Vale, en un momento este viene de frente a nosotros. Ahora ha cambiado. Sí, lleva razón. Lo que pasa es que no es nada fácil acertarles con el arco, no. Está la cosa para muy... nada. Ha perdido rubias, pero bueno, da igual. Llevamos 448, o sea... ¿Por qué ahora de repente no puedes engancharte? Porque lo mismo estamos demasiado lejos. No sé. Ahora. Vale, entonces ahora tienes que pasar al mensajero otra vez. Ah, no, el mensajero está aquí. Pero le tienes que pasar, o sea, tienes que saltar con él a cuestas. Muy probablemente. Venga, ven para acá. Campeón. Bien. Bien. Ya tienes que pasar con él y ahora ya él se baja él solito y tira para adelante. Pues nada, ya tenemos los dos. Por ¿no? lo que veo, hay otro pedestal más a la izquierda, así que tendrás que traer a otro tótem de estos. Seguramente se abre ahora, claro, tiene sentido. Trifuerza. Sí. De hecho, mira, tienen la misma... ¿Ves? Estas dos que tienen cuernos y este que tiene los cuernos. Entonces, a ver, ¿cómo son las estatuas que haya a los lados del tótem vacío? Vale, pues va a tener ese mismo aspecto, ¿vale? De cuernos a los lados. Vale, lo único que quiero volver a una por aquí... ¿Por qué? Bajar por aquí... ¿Por qué? Onda, no sabía yo que estaba esto aquí. ¿Y esto por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Qué tenga sentido de esta...? Aparentemente nada. ¿Qué pretendes hacer, Brody? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y encima vas y te pones ahí en medio para que te dispare? ¿Pero por qué? Quiero ir ahora aquí a la derecha, que ¿te acuerdas que nos habíamos dejado para disparar con la flecha? ¿El qué? No me acuerdo. Uno de los capítulos anteriores. Ah, es verdad, algo que había por aquí, un ojo. Sí. Ah, ya me acuerdo, sí, que había una calavera aquí a la derecha. Vale, ya sí me acuerdo lo que dices.
Pero no obstante, en fin, cuidado. No, que no sé si era aquí abajo. Cuidado al bichejo este. O arriba. No, arriba. No, aquí no, ¿no? Arriba. Bueno, por lo menos hemos librado del bichejo, ahora saldrá en otro lado. Mira, así nos libramos de él, pasamos de él olímpicamente. Y de su amiguito también. ¿Ves? Sí, era aquí. Vale. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Ah, ese es el cofre que te había faltado. Claro. Ajá. ¿Y esto qué da? A ver. ¿Y dónde hemos estado antes los tótems? El mapa del tesoro. Vale, mapa de la... ¿Y dónde hemos estado antes? ¡Oh! ¿What? ¿Qué metas container? ¡Sal de aquí! ¡Sal! ¿Pero qué haces? O sea, que se derrotan y luego son suicidas. Bueno, pues ya hemos visto un nuevo tipo de enemigo. Sí, ya veo, ya. Brody no se anda con chiquitas, ¿eh? No. Vamos. Yo solito, a nado, sin barco ni leches. Madre que te echo. Bueno, volvemos otra vez a recorrernos todo esto. Está aquí la bola guay, que hemos podido solventar, afortunadamente. Saltamos aquí. Vale, ahora vale. Aquí derecha. Ahora con cuidadito y buena letra. Bien. Ahora aquí enfrente. Y ahora aquí encima. Efectivamente, lo digo. Muy bien. Y ahora pasamos de frente y ya sí, vamos a hacer lo del último tótem. No. No, no vamos a hacer lo del último tótem. Aún aquí a la derecha, ¿te acuerdas que había otro de arco? Sí, había uno de arco. Aquí enfrente. Mira, ahí tienes un chuchu. ¡Oh! Y ahí tienes una especie de pájaro que antes no estaba. ¡Ostras! ¿Qué es eso? Pedrín, no sé, pero... Sí, lo que pasa es que deberías... Ahora. Sí. O sea que al final tienes 15 flechas ya. Vale, no sé qué es lo que. Ah, vale. Vale, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? A lo mejor va para arriba. Sí, va para arriba. Ah, vale, va para arriba. ¿Y ahora por aquí qué? Pompas. Que ahora mismo ni lo va ni lo viene. Nada. Tendrían bien flechas. ¡Ah, otro enemigo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿No? ¡Hola, abajo! ¡Qué bien! Muy bien, Brody. Chachi, está chi. Ah, vale, que lo mismo hay que lanzarle bombas. ¿Qué te apuestas? ¿Bombas a la boca? Sí. Sí. Joder, me estoy confundiendo el botón. Cierran la boca cuando les tiras bombas. Vale, es que lo mismo, hay que darle en el ojo para que se queden parados. Ahora sí, ahora sí. ¡Pum! Vale. Vale, ha petado eso. O sea, sí, hay que darle en el ojo para que se quede parado. No. Ah, ¡oh! Lo has conseguido. Y flechas, flechas.
parece muy bien, pero coge las flechas. Bien. Vale, y ahora vamos a por esto. Más flechas, bombas, bien, rupias. Bien, bien, vale. ¿Y ahora qué ya hemos conseguido? Oye, pues así a lo tonto te has pasado también otro subjefe, por así decirlo. Sí, mira, hemos conseguido otro collar de la felicidad. Sí, llevamos ya, yo creo, 14 o 15. Pues lo miramos. 13. Había fallado los cálculos, pero vamos. Vale, pues entonces aquí hay que bajar, ¿no? Sí, esperar que venga de nuevo. A ver, que venga. Que no sepa que lo rompo si ya lo tenemos a tope, de todas maneras. Tienes que hacer un acto de fe un poco, pero bueno. Uf. Esos saltos que me das, que me haces de vez en cuando, Brody, que me dejan ahí todo loca. Todo loca. ¿Y ya podemos me dejan. Volver? ¿Era por aquí? Sí. Sí, vale. Llevamos 26 minutos. ¿Nos da tiempo a hacer un último tótem o cortamos aquí? Venga, vamos al del tirón. Vale, vamos a ver. Si se alarga mucho, cortamos, pero... Vamos a ver si en menos de 5 minutos nos pasamos esta parte. Cuidado, murciélago. Vale. Corazón. Bueno, vamos a... Pero vamos a ver qué hay aquí. Aparentemente por aquí hay más... Más plataformas. Venga, apunta. Ahora. Bien. Ahora sí. Uf, eso lo tienes... Oye, pues lo has conseguido. Te iba a decir, lo tienes un poco chungo ahí. ¡No! ¡Madre mía! Es que a veces saltas de manera suicida. Porque no sabía que subía esta. Vale, ya está. Ahora... Bien. Sí. Casi. Bien. Ahora. Bien. Uf. Brody, me hace sufrir. Mucho. Vale, ¿ya qué hacemos? Aparte de los jarrones. Me hace sufrir. No sé, salta por el jarrón a ver si hay algo. Más flechas. Vale, aparte, mira, ahí arriba hay un... Sí, ese ojo. Está moviendo. Vale, entonces, a ver qué recorrido tienes que hacer para poder saltar, para poder llegar hasta el ojo de arriba, ¿no? Sí, a ver. Vámonos aquí. Vale. Ahora después nos tendremos que ir a ese. ¡Me cago en la leche! ¿Por qué mueres de manera suicida? Mueres suicidamente. Venga. Vale, a ver. Lo bueno que tiene es que creo que ya... Se quedan activados, se queda, ¿no? Todo activado, sí. Vale, ahora viene este de enfrente, ¿no? Sí. Vale, y ahora este... ¿Al del ojo, puede ser? No sé, sí. Sí, pero sí, tengo que encontrar el momento idóneo para saltar. Sí. Y que la cámara te ayude también, que esa es sí. Otra. Yo creo que es ahora. Bien. Vale, y ahora desde aquí saltar en el cofre. Abrimos el cofre. Una llave pequeña. Una llave pequeña, ¿y ahora? Claro, vale. Estas cosas, como no tenemos guía ni nada, lo estamos haciendo probablemente con un desorden que te cagas. Porque probablemente habría que hacer lo del tótem primero y esas cosas, pero... Venga, y ahora hay que coger a ese. Hay que coger a ese. Venga, va. Ahora. Uf. Vale, hemos llegado. Y ahora, girarte a la derecha, ¿no? ¿Por qué te saltas a este? Pero si el ojo está en el lateral. Ah, que había un ojo ahí. Ni lo había visto. Yo sí, si te está diciendo, gírate a la derecha. Venga. Venga, ahora gírate y es cuando le disparas. Oye. ¿En serio? Ahora sí. Y ahora sí te sale el cofre. Hacía falta que saltaras todavía. Vale, y ahora... Pues vamos a coger saltamos el cofre. Y ahora después hay que volver a bajar.
Dios mío. No, pero yo creo que desde el ojo este nos da el salto para volver al principio. Otro collar de la felicidad. Ahora sí que 14. Sí. ¿Cuántos llevamos, Aria? 14. ¿Eh? Vale, desde... ¿tú crees? Va a estar un poco justo. Pues yo creo que sí. Venga. No. Bueno, volvemos al principio. Has muerto. Bueno, pero ya volvemos al principio. Ya, eso sí, es una manera muy eficaz, desde luego. Vale, vale, conseguido. Bomba, que necesitamos. Y flechas, que sí. Tampoco necesitábamos, o sí, sí, flechas sí. Mira, ahí se puede lanzar una bomba. Bombas. Pero claro, ¿cómo haces para...? Ah, vale. Claro, lo bajas. Tienes que saltar. Salto a la derecha, bajo. De hecho, incluso... Claro, ahora cojo, hago I, y cuando vaya a estallar, I. ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Qué nivelón, Brody! ¿Bombas? ¡Otra vez! Otro jefe de estos, ¿no? Sí. Vale, a ver, entonces... Ahí, con estilo. Despertándoles con estilo. No, que no se despierta, ¿eh? Tendrás que arrimarte a la trifuerza, al símbolo de la trifuerza o algo así. La... No, o pisar sobre ese puntito que hay ahí, tal vez. Examinar. A ver, ¿dónde ponía examinar? Ah, sí, no, atrás, examinar. Está inscrito el símbolo del viento. Vale, o sea, toca hacer el este del viento. La melodía del viento, a ver. Para que se despierten. Arriba, izquierda, derecha. Vale. Un cofre. ¿Y se despiertan estos dos? Ahora sí se despiertan. ¡Pero cómetelo! ¡Venga ya! Pero si antes lo habéis comido todo, ¿tenéis hambre? Ahora sí. Ahora sí. Uf, creo que te ha hecho... Venga. Tenemos aquí todo. Bien, 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 bien. Madre mía. ¿Qué ritmo llevamos, señores? Pero ya llevamos más de 30 minutos, Brody. Deberíamos cortar ya, ¿eh? Sí. Aunque no hayamos conseguido el tótem. Otro mapa del tesoro. Bueno, no está mal. Bueno, pues no hemos conseguido apañar lo del tótem, pero oye, hemos hecho muchas otras cosas. Hemos descubierto aquí caminos alternativos. Caminos alternativos, está aquí todo muy bien. Así que nada, vamos a subir aquí arriba. Porque lo del tótem, ¿dónde estaba? Aquí adelante. Sí, es ahí adelante. Lo que pasa es que hay que coger, lo bajo. Manera... hay que mantener... Ah, sí, ya sé. ¿Usar la canción de esta de la voluntad o...? Coger esto. Coger estos bichos y ponerlos de manera que puedas subir. Claro. Vale, sí. Venga, sube. No, y aún así necesitamos un segundo. Sí. Mira. Sí, y como tenemos la llave pequeña... Abres aquí. Abro aquí. Vale. ¿Y aquí? ¿Qué es lo que hay? Hay un bloque que aparentemente puedes empujar, ¿no? Sí. ¿Y si lo empujas? No, me dice soltarme. Espera. ¿Vas a usar la canción de...? De la voluntad. Puedo utilizarla, a ver. Puedes intentarlo, pero... Venga, a ver. Izquierda, centro, derecha, derecha, centro.
Aquí no puedes controlar la voluntad. O sea, necesitas acercarte y pedirle amablemente que te siga. La cuestión es que en teoría deberían poder empujarse esto. Pero no deja. Es que pasar por ahí tiene pinta de ser la muerte, o sea... Claro. Y no da tiempo a... O sea, la cosa es poner el bloque ahí encima. Y si podemos hacerlo de... Y aquí no dice nada, va a leer, nada. Pegar se pone... A ver, ahora estamos rectos, ¿no? Sí. Venga, otra vez. Izquierda, centro, derecha, centro. Que no puedes controlar la voluntad, que tienes que despertar al guardián este o al... Vale. O al siervo. Lo que voy a hacer es coger el boomerang y a ver si con el boomerang... ¿Qué va? Si era con ZR. Ya, pero es que ZR... Estoy diciendo, y esto es el ZR. Y no viene. O ZL o no. No, era ZR. Era ZR. Y es que si esto lo golpeas, a ver. Tal vez golpearlo. No. Es que normalmente cuando te juntas a él, te sale la opción de empujar. Por algún lateral o algo. Y esto no sé si podremos empujarlo. No, no. Eso está ahí quieto. Si es que tiene toda la pinta el bloque. Y es que si lo atraviesas vas a morir. ¿Puedes agachar a lo mejor? No. No, no, ¿verdad? No, agachado tampoco pasas. No. Es que está claro que es que hay que poner el bloque ahí, pero... ¿Si hacemos así la canción mirando a este? Puede, inténtalo. A ver. Izquierda, centro, derecha, centro. No, nada. Tampoco. Es que tiene que tener algún modo. En bueno, en cualquier caso lo averiguaremos en el próximo episodio. Sí, porque llevamos ya bastante, así que nada. 7 minutos, así que esperemos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscríbete, comenta y esas cosas, que es gratis y me se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!